Hey guys, welcome back to the vlog. So before this video starts, I want to send some very big and special shout outs. A very big and special shout out to Jose Santos. A very big and special shout out to Ana Gonzalez. A very big and special shout out to my boy Brian Alvarado. I hope you have an amazing birthday. Y espero que te la pases muy bien con tu familia. And lastly, I want to send a very big and special shout out to Kimberly Velasquez. Thank you guys so much for all the love and support. I really appreciate it. I hope all of you have an awesome day, and I hope you guys enjoy the rest of the vlog. I'm gonna give you guys a life hack. So whenever you guys are in a rush, cuando se tienen que ir de la casa, pero no tienen calcetas limpias y las dejaron ya secando, pero la máquina de secar está calientísima, van a sacar las calcetas. Por ejemplo, estas que son las que me voy a poner y están calientísimas, ¿verdad, cabezón? Sí. Están calientísimas ahorita porque se acaba de secar la ropa. Pero ya te tienes que ir, pero no te las quieres poner calientes. This is what you do. Abres el congelador y las avientes ahí unos 5 minutos. Y ya pues ya... Y así se van a enfriar. Ya después de 5 minutos, ya agarran sus calcetas y ya se las pueden poner. Van a abrir el congelador y van a ver mis pinches calcetas ahí. ¡Qué asco! Arriba de todo mi comida favorita. No puedo ni hablar. ¡Lalo, mira! ¡Lalo, mira! ¡Lalo! ¡Qué gordo! ¡Ay, cálmese! Ven, pinche gordo y tocino. Venga acá. Ven. Fátima, protégete con esto. Ay, cabrón, mi chichata, mira nomás. Se les dan los pinches ojos de enojada. John Cena, you can't see me. Quítate, chata, quítate. Oh. Guys, estamos aquí en la Catedral de Morelia. Qué bonita se ve. Se ve muy sexy. Ronnie, what do you think of la Catedral de Morelia? No, it's beautiful. I like that. You like that? It's nice, right? Right, cabezón? Sí, soy bonita. So basically, guys, what we're gonna be doing right now, nuestro amigo Santana se va a estar deslizando por el cerro. Se va a estar deslizando por el cerro en este pedazo de cartón. Robert, you think this is a good idea? ¿Tú crees que Santana nació para esta? I feel like, guys, honestly, this is a bad idea, but it's also a funny idea. Santana, ¿estás listo? Que se llene todo de tierra. Ojalá tú. Tengo una idea mejor. Y si te agarras de una cuerda del carro y manejamos no tan recio y tú te vas arrastrando un poquito. Wey, pero si ni... más, wey, me encuero. Me encanta la adrenalina. Oh my god. No mames, se metió una piedra, güey. ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Ah! Se partió la cola. Mira. Pinche piedrona, me pegó en la cola, güey. No, güey. Avísate para acá, güey. A ver, tú vente, güey. Come on, cousin Robert, you got this. You got this, cousin. Ay, güey, ¿tú quieres que me caiga ahí, güey? Vas a pasar eso aparte volando. Yeah, Santana. Yeah. Güey, neta, quiten este árbol, niño. A ver, ayúdame, güey. ¿Qué pasó? Ay, güey. Ay, güey. Mi playera, güey. A ver, güey, quítame la playera, güey. Ay, no mames. Aviéntalo, por favor. Aviéntalo así.
Verga, güey, me espiné bien culo. Ready? Yeah. Oh, sí, mira, pon el cartón ahí y aviéntate de allá ahí. ¡Ale, Santi! ¡Agárrese, macizo! Está chingona, ¿no? Sí, güey. ¡Woo! ¡Venga! No mames, yo sí me dejé ir, güey. ¿Te quedan los calzones, Cami? No, ella. Tú bien sabes que esos calzones que ella tiene no me quedan. ¿Por qué no te quedan? Porque están bien grandes. Cami, ¿te acuerdas cuando te creías la Shakira? Que te creía Shakira. Cami, ¿querías ser Shakira? A ver, enséñame. Mi iPad. A ver la portada. A ver, Pati, ¿cuál portada tienes? Cuando el dedito le jaló la nariz. Los cachonguitos. Sí. Pero más flaca. Guys, so we're on our way to my sister Melissa's graduation party. My sister's middle school graduation party. Ay, qué guapa la mamá sexy. El pinche cabezón. Oh. ¿Y Meli, Ronnie? Arriba. ¡Melissa! ¡Ronnie, ya vénganse! Gordos, se portan bien, ¿eh? Se portan bien, ¿eh? No vayan a hacer travesuras. Al ratito venimos. ¿A dónde van? Vamos a la graduación de Meli. Al ratito llegamos, ¿ok? Ok. El gordo y el flaco no van a poder ir porque solo tenemos 4 pases para la graduation party. ¡Melissa, ya vámonos! ¡Meli! Guys, it's 10 p.m. La fiesta se acaba a las 12. ¿Ya qué vamos? A pinche a barrer y a limpiar las mesas. ¡Ay! ¡Cabrón, perro! The boy Ronnie, always looking good. Necesitamos irnos ya. ¡Vámonos! Guys, we just got here to the place. ¡Ay, órale, vámonos, vámonos! Is this my food? What the fuck is this? This is why I'm skinny. Ay, es el pinche perro, Meli. Pinche perro. Ronnie, you have to wear this. Yeah. Ahora pinche Ronnie. Damn, Ronnie, you looking sexy, bro. Put this one on. Se te van a pegar los piojos. Oh my god. Look how cute. ¡Yo quiero unos corridos! ¡Yo también! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Melissa, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por Ronnie? ¡Ay, Meli! No llores. Ya se nos fue el zancudo. Melissa's sad right now because ya se fue Ronnie. My sister and one of my uncles had to drive all the way to Mexico City to drop him off at the airport and they just came back. Melissa's kind of sad. Está llorando porque pues ya se fue Ronnie para England. We were just kids when we fell in love. Not knowing what. Quítate la pinche máscara. Quítate la máscara. ¿Tienes mocos? ¿Venías llorando todo el camino?
¿4 horas de camino venías llorando? Oh my god. Lalo, desde que se fue Ronnie y Melly, ya estaba muy triste y nada más está dormida. Y no quiere hacer nada más. Sí, se la pasa llorando todo el día. Entonces, Flaco, ¿qué hay que hacer para que se contente? Hay que tirarle un vaso de agua. ¿Sí? Hay que darle de tomar agua. Hay que levantar a la huevona. ¿Listos, chicos? Vamos a levantar a Melly. Gaby, lo más que llegaste si le hiciste es po. Le metí el agua en la cola. A ver si no pensó que se mió. It's funny because she's so tiny and her tiny head just went. Mary, no puede estar así todo el día. Mary, no estés triste. Vamos a comprar taquis. Y vamos a ver una película. Oh, un helado, una malteada. Ya no estés triste. Eso es para que te despertaras porque ve todo el día así en depresión y nada. Porque no, se sueño. Tienes sueño. Ya pronto volverás a ver a Ronnie. Ay, pinche Ronnie, hasta yo lo extraño. Mary, ya no estés así. Mira, él está aquí contigo. Ronnie, ¿cómo pronuncia el nombre de Melissa? Moza, moza. Meli no puede estar acostada todo el día ahí. Vente, párate. Melissa. ¿Todos los días tienes sueño? ¿No puedes estar un día que no tengas sueño? Y eso hasta hora de comer, no comiste. Estás en depresión por un Ronnie. Depresión por un Ronnie. Habla con Ronnie por videollamada como lo hacían antes cuando no se conocían. Ahora que ya se conocen, ahora pueden hablar así también. Entonces no hagas nada. Véate que está su perfume. Deja. Huélelo. Pues ahí quédate dormida, pinche huevona. What the fuck? ¿Escuchaste lo que el gordo le dijo? Babe, let's not say anything to your sister anymore. She's sad right now and honestly, I would feel the same way. Si tú te vas, cabezón. No, si no te tienes que poner así, cabezón, si yo me voy. Si tú te vas, yo voy a estar llorando. So I understand her. But so, no le digan cosas ya. Melissa, Melissa, Melissa. Melissa nada más está triste por su zancudo ese ñengo. Oh my god. Pinche gordo. ¿Y ya? ¡Hora, cabrón! ¡Ya! ¡Pinche flaco! ¡Pinche gordo! ¡Ay, cabrón! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Pinches gallos de pelea! ¡Se va a romper! ¡Y! ¡Dejo! ¡Dale el iPad, pues, a Fátima! ¡Dale el ¡Dámelo! ¡Dale el iPad a Fátima! ¡Ay, ya! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué estás haciendo, Cami? Me estás preocupando. Va a sacar un pinche cuerno de chivo. ¡Oh, what the fuck! ¡Ya, ya! ¡Oh! ¡Shit! Gracias. ¡Oh! ¡Le van a pegar al pinche cabezón! ¡Le van a romper el huevo! Esto no se quedará así y volveré. La ganadora soy yo. ¡Flaco! ¡Oh, cocho! ¡No mames! ¡Fuck!